Ahora que se siente, este clima, donde entramos en el mundo profeta de Israel, no había sido más famoso durante la época de la historia. Pero si no se puede hacer, el segundo profeta de Israel, más famoso durante la historia de la historia. El primero, hijo de Elías, por su ministerio tan contundente, su palabra tan constante, y por supuesto, por un respaldo de Dios tan tremendo y porque era tan particular en su forma. Después de todo lo que ha pasado, Ahora, el Señor se convierte probablemente en el segundo profeta de Israel más famoso durante la época de los reyes. Porque tuvo otra cosa particular. Y es que cuando les digo que doble por cien del espíritu que estaba en Elías fuera sobre él, lo recibió. Uno recibió que eso fue instantáneo. Bendito sea mi Dios, porque el Señor siempre oye y responde. Y bendito sea Dios, también como Eliseo también, que no tiene miedo de enfrentar, ¿verdad? Un reto, una ansia, un anhelo, un deseo de tener comunión genuina con Dios. Y también de poder caminar con el Señor para hacer la voluntad de Dios en el Espíritu. Porque si uno nota la sangre de Dios de pequeña que la cosa fuera, una de las cosas particulares que también sucedió cuando Dios honra la petición de este profeta que viene a decir: Señor, te doy la porción del Espíritu que está en el día sobre mí. Que se manifestó en el Espíritu Santo de diferentes maneras, de diferentes dones, y uno de los particulares que él fue el don de conocimiento. Es uno de los profetas que uno nota en la historia que su particularidad era esa, ya que no podía la gente salirse con la suya en un país. Este es el hombre de Dios, de Elías. Yo creo que la vida es específica de una que está logrando tener un matrimonio con una casa de Dios, que es una casa de Dios, con una casa de Dios, que es 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 muy particular, y es que se daba cuenta muy fácil, es que se revelaba muy fácil las cosas que estaban sucediendo. Es importante acerca de la presencia de Dios y mirar que las cosas tampoco son iguales entre uno y otro. Tenía un hombre muy famoso, pero su particularidad no era esa. Ya este Dios sabe lo que hace con quien hace. Y uno al mismo tiempo tiene que ser distraído para dos cosas. Primero, para reconocer que el Señor tiene el poder de hacer todas las cosas. Pero segundo, para uno tampoco tratar de forzar nunca ninguna situación. Porque definitivamente, como dice la escritura, no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero uno nunca sabe, como humano, a quién el Señor le va a en particular a usar para determinar cosas que no sabe. Pero
hay que contestarnos con que el Señor nos haya dado el privilegio de vivir y estar en el abrir más. Hay que alegrarnos, sobre todo de eso, como el Señor Jesucristo dijo, alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, está aquí esta segunda cosa particular. Thank you.
Thank you.
confiado en esa persona, todo lo que Dios ha puesto a esa persona. Y cuando sucede que Dios cambia la vida, la vida, cuesta trabajo reconocer que definitivamente ya Dios decidió que usted es el ser. ¿Y por qué yo me doy cuenta? Porque ellos me dijeron que después de que la vida ha decidido que usted es el ser, ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar aquí? Es que ellos importunaron tanto por eso, por lo que les digo, porque después de la cuarta
hay personas que están trabajando y no lo hacen porque les gusta hacerlo. Por ejemplo, en el departamento de México están las listas. Y de pronto, yo soy un y me siento como un barrio así. Pero si usted toma el futuro, la última
mire con atención, en su tiempo, este misterio se unificó a Jericó. ¿Por el tiempo de quién? De Acán. ¿Cuándo tiene un respeto? Dijo en su ley que callarse en el tiempo de Acán. Eso se construyó a Jericó. ¿Y qué más dice? A precio de la vida de Abinadab, su primogénito, esto es cimiento. Es decir, cuando el hombre estaba echando los cimientos de Jericó, porque la reconstruyó él, fue que la reconstruyó el tiempo de acá, dice, a precio de la vida de su primogénito, esto es cimiento. Y mire cómo dice, se a precio de la vida de su hijo menor, puso sus puertas. Se va a decir, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Jesús y Jesús. Se la puerta usted, hermano, que la palabra de Dios, ellos pueden pagar, sino que la palabra sigue siendo real, genuina, verdadera. Porque hay gente que cree que con el Padre el Hijo Dios se olvida. Parece que ya hay normas, no, eso de la doctrina, eso es una para aquellas épocas de aquellos hermanos más que pues mire, este quiso reivindicar a Jericó. Se la reivindicó, pero le tocó pagar para su Cristo. A precio de su hijo mayor, echó los cimientos de la ciudad y a precio de la vida de su hijo menor, puso las puertas. La gente está en la reivindicación de Jericó al hombre que fue el hijo mayor y el menor. Reconstruyó la ciudad y quitó el lugar en donde está colocado el fuego, como mismo se ve ya, la ciudad de la gran factura. Porque dice que es un caído de ciudad, porque le llamaron la ciudad de las palmeras y fue usada como un sitio de desafío, como un lugar especial. Y por eso se reconstruyó la casa, el estado de la casa de la ciudad de los estados. Pero dice, nada de lo que hace, que lo 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 hace, que lo
Porque para que las cosas están ahí por causa del pecado que vaya, tiene que haber una obra nueva en la persona. No puede ser con lo mismo viejo de hace. Así es lo mismo de hace. Tiene que hacerse una obra nueva. Tiene que haber un obrar de Dios nuevo, de lo contrario, las cosas siguen iguales. Ese era el tipo, por eso es que sobre la cabeza, una vida nueva. Hay que aceptar esta vacuna nueva que la tenemos. Y por eso se la tenemos de cuando fue un chavo de las aguas, se fue dentro de la sal, dentro de la sal, y dijo, así, así fue Dios. ¿No? No habrá más de ella muerte y despertar y fuera de la paz. Por toda la palabra que había sido escrito, se escribió en la paz de la vida. Es una paz que habla de la vida. Pero se la cuenta también. Tiene que ser un poco de la vida. Tiene que ser un poco de la vida. Tiene que ser un poco de la vida. Posición de nacimiento de Jesús y el profeta dice: si es Dios que se le está quitando ahora. Mire cómo tiene lo que digo: que no sencillamente sea esta maldita prueba que se entrega, que va a ir a la sal, no, él dice: va y echa la sal dentro del manantial y se dice: así dice Jehová. No, dice Jehová, también está. Y no habrá más que de ella muerte ni enfermedad, que quiere decir que eso había estado ahí por orden de Dios. Pero ahora él está diciendo que ese Dios que pone la maldición sobre esta ciudad por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de todo, ese es el mismo Dios que ahora quita esta familia de su maldición. Porque un reconocimiento de la situación que creo y yo digo aquí, voy a dar una palabra de Dios. Aquí digo yo aquí porque yo soy el Dios, mire, yo no digo yo ahora que antes no que no. Es Dios que está protegido. Porque es el estudio que no hay una autoridad que sea más efectiva que la autoridad que viene de este mundo. Muchas gente esa autoridad no falla, gloria al nombre de Jesús. Que la autoridad que funciona realmente es cuando usted reconoce primero que tiene la autoridad de Dios. Porque hay gente que pretende tener autoridad, pero no reconoce la autoridad del que viene con él. Usted y yo no hacemos nada, así que vamos a estar tan feos, porque tan buenos es que es Jehová el que acaba de decir. No es el Señor, es Jehová el que acaba de decir. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que usted encuentra el Mateo a cada rato, porque usted estudia la vida de usted. Yo ya hice un estudio completo, y lo he compartido en algunas ocasiones, y ese estudio lo titulé el Mateo el profeta. Y he estudiado toda la vida de Mateo varias veces. Y me he puesto a mirar con qué practicaba cosas y a mirar y a mirar. Y se pasaría y se encontrará en el propio proceso a fin de poder. ¿Por qué son los que conocen la autoridad de Dios? Pregunta de esta manera, ¿cuánto reconocen la autoridad de Dios? ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida, hermano? Reconoce la autoridad de Dios sobre usted. Eso es exactamente lo que dice ya en el libro de Santiago, cuando le hace un reclamo a los que somos muy alegres para mensajes. Dice,
ahora lo que hoy iremos, contaremos mañana y dentro de un año y haremos, viviremos, divertiremos y edificaremos. No debería ir más que este si el Señor quiere, iremos y vendremos y haremos. Pero hay que decir, hay que reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros, mi hermano. Nosotros somos sencillamente pasos de mano. Thank you.
creo que murió que se dice, porque era un cantante que se tocó. Y que hace de los cantantes que se pueden cantar. Con sus hijos, que se dice, porque se dice que se dice. Él fue famosísimo.
porque se anda como yo, como cualquiera por las calles y nunca lo hará ganar. Porque la gloria no hay donde echarlo. La calle está llena. Y los pobres ya lo tienen que sacar al otro día porque no hay donde echarlo. Y sin embargo, usted no lo ha sacado, no lo ha probado. Entonces, no diga a mí nunca, porque yo voy a hacer. Yo veo los ladrones, yo no me impuso aquí, a mi nombre de distancia, yo estoy libre. A mí, yo creo que todavía con un ojo orgánico de mi ánimo. Es que yo aquí como mi iglesia de seguridad, es que yo le pongo atención a todo lo que me ha dicho, que me ha
Thank you.
No importa cuánto dinero tengas, no importa qué estás haciendo, 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 no importa qué
públicas de Jesús. Pero cuando se trata de imposible justo los políticos, cuando usted no tenía nada de una cara justo, ahora que se puede entender, así a veces es un detalle, cuando se puede entender, es un detalle. Porque una cara justo, cuando usted es un detalle, es un detalle justo, cuando usted es un detalle justo, es un detalle justo, es un detalle justo. Ahora somos consentidos, consentidos. En ese tiempo uno se sentaba duro. Yo después de que estaba trabajando de niño, yo estudiaba y trabajaba. Mi padre nunca quería, pero yo cortaba la situación y yo estudiaba y trabajaba. Y estaba trabajando con eso de abrir huecos para poder los niños que eran cabos. Estoy buscando una herramienta de humor.
Ojo, que se puede estar metiendo con los que ven esta imagen. Esta idea, nunca tome una persona por capricho. Porque es que no es un hecho, si él está perdido en el que tiene que estar perdido. Un pastor de la zona.
cuando llegó esa tarde a pensar en el punto más importante que tenía la gente para continuar a su vida, no me muero de la gente que me dio esa respuesta y no me muero de la gente. Pero no me muero, yo no sé por qué después me llamó. Y el hermano pasó allá a todos, no le quedaba bien el tema. La nariz no le quedaba bien por la nariz de la casa. Eso que yo pude decir con él. Un flaco de corte de la que se puede tener un cuerpo con pequeños de espalda, es que la barriguita de aquí está mirando. Y no. Como que dijo algo, como que no le queda bien. Y comenzó a pensar en su hermano, él me dijo que el día de hoy, que yo era el que tenía una puerta, que él vivía a partir de Dios. Pero cuando terminó de pensar aquello, el hermano estaba llorando y se le dijo: ¿Qué te dice? 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 ¿Qué te Por este poder de decir en esta tarde, vamos a decirle a Señor gracias por su palabra.